任務完了。これより帰投する。 Hola, ¿qué tal? Les saluda Lucas Bailey y aquí les traigo un nuevo video. Esta vez es otro video a petición de un suscriptor. Esta vez le voy a hablar del personaje Marida Cruz de la OVA Mobile Suit Gundam Unicorn. Marida Cruz es un lo que se le conoce como un Cyber New Type o un New Type modificado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que no no ha nacido básicamente con los poderes que normalmente nace un new type puro, los cuales son básicamente percepción espacial, habilidades psíquicas y otras habilidades que poseen los verdaderos new type. Ahora bien, ella en realidad es un clon de un verdadero new type. Ella, junto con otros 12 clones idénticos a ella, participaron en una guerra en el año 87 de la Siglo Universal, que es básicamente el universo de Mobile Suit Gundam Unicorn. Ella fue ahí al ser la única sobreviviente de esa batalla, de la facción donde ella peleaba, termina siendo vendida como una esclava y termina en uno de los peores lugares que se pudieran imaginar. Por suerte, es rescatada por uno de los miembros de la facción a las que ella antes pertenecía. Por lo general, el personaje de Marida Cruz es un personaje que es muy frío y calculador. No habla mucho, pero es un excelente piloto. También tiene unas habilidades en artes marciales y es extremadamente fuerte. Sin embargo, al conocer al personaje principal y al básicamente experimentar ciertos eventos durante toda la serie, su personalidad poco a poco va cambiando. Y pasa de una personalidad muy fría a una personalidad amable y gentil. Tanto así de que al hombre que la rescató de ese mundo en donde vivía, todo el tiempo le llama maestro. Pero finalmente ella se abre y lo llama padre por primera vez. Al ser una Cyber New Type, también puede sentir lo que otros sienten. Y aunque su cuerpo no estaba en condiciones de salir a pelear, una vez más lo hace.
aunque es un personaje que resulta ser muy querido por todo lo que hemos visto la franquicia de Unicorn Gundam. Sinceramente, su muerte dejó un gran impacto entre muchos de nosotros. Pero al menos terminó siendo feliz, ya que pudo estar con los seres queridos. ¡Maldito Ridley! ¿Por qué la tenías que matar? Al menos ella fue la que te ayudó a básicamente salir de ese estado de enojo, de celos, porque la chica que te quería no te hizo caso. Hasta siempre, Marida Cruz. Que donde quiera que vayas encuentres esa paz y esa tranquilidad que lamentablemente los eventos en Unicorn Gundam no te permitieron tener.